Hola, buenos días para todos. Bueno, hoy queremos acá mostrarles un cortacerco de la marca Comber. Cortacerco naftero de 23 centímetros cúbicos. El modelo es el KB-CCN600, motor dos tiempos de 60 centímetros. Garantía 12 meses. Acá mostramos. Ahora vamos a ir a la ficha técnica que dice acá. Cortacerco naftero, motor dos tiempos, tanque de 0.6 litros, doble cuchilla de 600 milímetros, uso doméstico, mango giratorio, 1.1 HP, hay que usar guantes, protecciones, pesa 5 kilos 700. Así que bueno, ahora lo vamos a estar desempacando juntos para verlo. Bueno, ahí lo vamos a ir abriendo. Cortamos las cintas. Bueno, a ver con qué nos encontramos. Bueno, tenemos el manualcito. Hay que prestarle atención a su mantenimiento. El bidoncito para preparar la mezcla. Las herramientas. La llave Allen. La llave y para sacar la bujía. Ahora lo vamos a sacar porque con una mano se va a dificultar. Ahí seguimos con el video. Bueno, ahí lo sacamos. Bueno, acá tenemos la espada de 60 centímetros, el arranque, el tanque por donde le vamos a colocar el combustible. Acá las normas de seguridad que tenemos con él para no tener las manos expuestas a la cuchilla. Acá está el carburadorcito, acá está el bombín que hay que darle para que succione la nafta, el cebador. Así que bueno, lo vamos a estar poniendo en marcha para probarlo. Acá tenemos este gatillo, la función de este es tirar y nos permite girar el mango. A veces tenemos que cortar en posiciones de esta forma, entonces bueno, tenemos la facilidad de poderle girar el mango, tiramos y lo giramos otra vez. Así que bueno, este es el nuevo cortacerco que lo vamos a estar probando y bueno, haciendo un videito para que lo vean en acción. Bueno, espero que les guste, que le den like al video y bueno, que se suscriban al canal. Cualquier consulta nos pueden encontrar en las redes también, así que bueno, abrazo grande para todos. Bueno, acá vamos a preparar la nafta. Acá, a ver si se alcanza a ver. Ahí dice 500. Tenemos 500 de nafta y nosotros tenemos que venir hasta la mitad del 550. 500 y 550 con el aceite. Siempre lo preparamos así al combustible y ha quedado bien. Ahí lo vamos a poner. Una mano se dificulta un montón. Pero bueno, ahora le vamos a mostrar. Ahí está en 500 de nafta. Bueno. Y ahí pusimos, ahí está, la mitad entre 500 y 550. Con el aceite completamos. Ahora lo batimos un poco y vamos a llenar la maquinita. Bueno, ahora nos dice que esta perilla, a ver si lo podemos bajar un poquito, ahí está. Lo accionemos para acá, le demos contacto y pongamos en marcha nuestro cortacerco. A ver, ahora vamos a hacer el intento. Bueno, ahí lo vamos a probar. Le damos una vez, dos veces. Ahí hizo ruido como que ya tiene nafta. Sacamos el cebador, ponemos en contacto.
La verdad que es muy fácil de accionarlo. Y de arrancarlo. La verdad que bueno, ahí estaríamos. Una corrección, para acá estaría puesto el cebador y para acá lo sacamos. Si no, no nos va a arrancar. Damos contacto. Bueno, esperemos ahora el videito de su puesta en acción y bueno, esperemos les guste el video. Abrazo grande. Y suscríbanse al canal, compartan el video, denle like. Cualquier consulta me pueden buscar en las redes o déjenme los mensajitos en YouTube también que ahí se lo vamos a ir contestando.